alcalde de esta ciudad de Tarazona, Luis María Beamonte, que han querido estar con nosotros. Yo creo que a una cosa que les va a gustar mucho y es muy bonita, que es una exhibición, una demostración de Perros Guía de la ONCE. Soy José Antonio, presidente del Consejo Territorial, y lo único que queremos pues es demostrarles que una persona ciega con un perro puede tener una accesibilidad, puede tener una movilidad igual que cualquier persona normal y poder circular en cualquier momento. Le paso la palabra al monitor. Pues yo soy pequeña, yo con la chiquita, pequeña. Gracias, buenos días a todos. Jugar con el objetivo al que hemos venido aquí, y es más que una pequeña muestra, porque realmente es una situación bastante artificial, ya que no es una calle real con todas las barreras arquitectónicas que conllevan hoy en día, pero sí vamos a dar una pequeña muestra de determinados parámetros de trabajo que los perros guía ejecutan, cómo ayudan a una persona ciega, dónde comienza el límite, dónde acaba el límite de un perro guía, dónde comienza el trabajo y dónde acaba el trabajo del usuario. Hay que recordar lo siguiente: un perro guía no está siendo un ser vivo con unas capacidades limitadas, igual que las capacidades del ser humano también son limitadas ante diversos estímulos en el entorno. Y una de las grandes ventajas en ese sentido también del perro guía es que es una herramienta de movilidad, más allá de lo que sería un bastón, puesto que un bastón por sí solo no tiene iniciativa propia, no es capaz de tomar resoluciones cuando hay situaciones potencialmente peligrosas en la calle, y además ofrece una compañía, transmite confianza y una serie de cosas a nivel emocional que, bueno, lo hacen una herramienta de ayuda bastante interesante para el desplazamiento de una persona ciega en estos medios que nos rodean, ¿no? Por otra parte, lo que queremos es comentar cómo vamos a estructurar la exhibición. La exhibición la hemos planteado en una pista de obstáculos, la denominamos artificial, porque hemos conjugado una serie de obstáculos dentro de una especie de canal. Ese canal, lo que hemos hecho es colocar obstáculos que sobresalen tanto de derecha a izquierda, bloqueando el paso en línea recta, para mostrar las habilidades que los perros guía pueden tener a la hora de realizar este tipo de trazado, ¿no? ¿Qué es lo que provee principalmente un perro guía? El perro guía provee de seguridad, confianza y autonomía en los desplazamientos y la vida diaria de una persona ciega. Claro, esto a bote pronto, bueno, pues suena como algo muy sencillo, pero realmente aquí lo que vamos a intentar siempre con la utilización del perro como herramienta de movilidad es que la persona ciega pueda desplazarse con la misma dignidad, con los mismos derechos que las personas videntes nos desplazamos por una ciudad. Para ello, lo que tenemos que, en primer lugar, es saber que existe una ley, la ley de accesibilidad. Primero tenemos las leyes de supresión de barreras arquitectónicas por un lado, y por otro, a continuación, son leyes de accesibilidad del perro guía a espacios públicos. Es importantísimo, puesto que, igual que tenemos las personas videntes derecho a acceder a cualquier medio, a cualquier lugar, excepto a un quirófano, los perros, junto con sus conductores, con las personas ciegas, tienen el mismo derecho de acceder a cualquier espacio, transporte público, etcétera, que una persona vidente así lo haría, ¿no? Lógicamente, no pueden acceder si estos animales no tienen un entrenamiento específico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el animal tiene que pasar un serio y complejo proceso de adiestramiento que comienza antes de que nazca. Porque el perro guía no nace sabiendo ser perro guía. El perro guía se va curtiendo poco a poco en el tiempo. Comienza el proyecto de la Fundación 11 del Perro Guía con la selección de lo que son los machos hembras reproductores, los cuales nos van a dar las bases temperamentales sobre las cuales nosotros vamos a seleccionar la materia que nos hace falta. Esto es de la siguiente manera: si yo quiero construir un piano y lo hago con madera de pino, el piano de madera de pino se me va a resquebrajar en el plazo de 3-4 años. Si yo cojo buena madera, ese piano me puede durar 50, 60, 100 años, los años que hagan falta. De ahí que el material genético que nosotros utilizamos tenga que ser altamente seleccionado. La Escuela de Perros Guía está ubicada en Guadilla del Monte, que es un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. El proyecto arranca en el año 90-91, el proyecto lleva en marcha cerca de 20-22 años ya, y el proyecto
en sí no sería posible que se llevara a cabo, sería totalmente imposible, si no fuera con el patronaje de la ONCE, a través de la venta del cupón. Es importantísimo remarcar esto, puesto que el perro guía es una pequeña porción de esos servicios sociales que provee gratuitamente la ONCE para sus afiliados. Sin la venta del cupón, los usuarios en España no podrían tener acceso al perro guía. De hecho, hasta ese año, hasta el año 89, pues así, los usuarios tenían que irse a Estados Unidos a recoger esos perros, traérselos a España, no tener supervisión de continuo, y bueno, era todo mucho más complejo. Gracias a esa labor que desarrolla la ONCE día a día con la venta del cupón, podemos tirar hacia adelante entregando la escuela este último año cerca de 110 perros, lo cual exige una puesta en marcha de una serie de recursos a todos los niveles que sin el apoyo de la ONCE, nuestro patrón principal, no podríamos lograrlo. Como estaba comentando, antes de que nazca el perro ya se selecciona, una vez que los cachorros han sido, bueno, han nacido ahí en la escuela, los cachorros con cerca de unas 8 semanas, de 8 y 10 semanas, se ubican en familias adoptivas. Esas familias adoptivas son un eslabón de la cadena de trabajo que es importantísimo, puesto que van a estar esos perros ubicados en esas familias cerca de un año. Un año en el cual estas familias gratuitamente van a socializar y habituar al perro a todos los espacios públicos en los cuales posteriormente el usuario de destino va a...